Hola, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. Yo soy Daniela y hoy día les voy a enseñar a preparar un postre rápido y rico, la panna cotta. Me acompaña en la voz en off Cristina. ¿Cómo está, Cristina? Hola, Dani, ¿bien y tú? Bien, gracias. Corriendo. Corriendo, sí. Bueno, un día accidentado. Sí. Bueno, dejamos invitada a toda la gente que se está conectando, que deje sus mensajitos, saludos, comentarios y nosotros vamos a ir respondiendo a medida que va pasando la clase. Así es. ¿Vamos con la receta? Ya, vamos, revisemos la receta. ¿La canta, Cristi? Sí, ya. Para la panna cotta de naranja necesitamos 300 ml de crema para batir, ralladura de naranja, 60 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, 120 ml de leche, 7 gramos de gelatina y una naranja. Eso. La naranja tiene que ser una naranja grandota, o si no, unas dos o tres naranjas chiquititas, y también va a depender de lo jugosas que estén, porque de la naranja vamos a sacar la ralladura y vamos a sacar también el jugo. Y el jugo son aproximadamente 100 ml. Ya, así que ahí usted es como la mitad de un vaso de estas típicas cañas, para que tengan una idea, una proporción de las naranjas. Bien. La panna cotta es bastante sencilla. Lo único que tienen que tener en cuenta es ir respetando los pasos. Uno de los más importantes es el tema de la gelatina. Y aparte de eso, tienen que tener paciencia después para que repose. Ya, entonces, para partir vamos a hacer, primero que nada, vamos a poner la leche en una ollita, en un lechero, como estoy poniendo yo, en lo que usted tenga en casa. Vamos a poner la leche y a esta leche la vamos a llevar a calentar. Ya, necesitamos que esté tibia solamente, no caliente, caliente. Bien, así que yo la voy a poner por acá. Y la vamos a poner a calentar. Ya, cuando la cocina decida prender. ¿No tenemos a alguien o no, Cristi? ¿O aún todavía están llegando sí, las chiquillas? Sí, ya tenemos personas conectadas. ¿No quiere nuestra tenemos cocina? Saludamos a Marcia Martínez, que nos está viendo en estos momentos. Hola, Marcia. Tenemos a Andreita Muñoz. Director, ¿qué tenemos para la Andreita, para nuestra secre virtual por ahí? Ahí sí. ¿Qué le tenemos a la Andreita? A ver. Hola, Andreita, feliz cumpleaños. Ahí está, para la Andreita, feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, Andrea. ¿Y el feliz cumpleaños dónde está? Le vamos a cantar. Ahí está. Ahí está, pero ¿puso el raro o el normal? Esperemos que haya puesto el normal. Cumpleaños. Ay, ya, pues Dani canta. Feliz, canto súper mal. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Andrea, que los cumplas feliz. Felicidades, Andrea, que la regaloné en harto hoy día. Sí, hartos cariños para ti, Andreita Muñoz, en el día de tu cumpleaños. Sí. Ya. Yo sigo calentando mi leche. Sigue calentando su leche. Saludamos a Ninoska Ana Santini, que nos manda un corazoncito por ahí. Hola, tenemos Ninoska. También a Dina Retamal. Hola, Dina, muchas gracias por estar de nuevo con Marcia nosotros. Marcia Martínez, Andreita Muñoz dice, hola, hola, qué rico. Ves que nos acordamos de tu cumpleaños, ahí está la Andreita, lo teníamos presente. Sí. Isabel gracias. Flores Núñez dice, hola, súper chicas bellas, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, ¿y usted cómo está? Marcia Martínez dice, buena tarde a todos, como siempre, recetas ricas y fáciles. Buenas tardes, Marcia, qué bueno que le gusta la receta. Alejandra Sangüesa dice, hola, desde Valpo. Hola, Alejandra. Marianela Vera, qué rico, dice. Sí, es rica la panna cotta. Pueden ir cambiando la fruta ustedes, no necesariamente de naranja. Marcia Martínez dice, saludos desde Valdivia, la perla del sur. Cariños a Valdivia. Yorma Geraldi dice, hola, qué rico. ¿Se podría hacer de otro sabor para tener variados sabores? Sí, por supuesto, del sabor que usted quiera. Va reemplazando la pulpa. Ana María Morales dice, hola, señorita Cristina y señorita Dani, cariños desde Peñaflor. Cariños a Peñaflor. Dina Retamal dice, linda tarde, Dani y Cristi, son una dupla extraordinaria, como también el equipo que hacen posible que lleguen a nuestros hogares. Bendiciones. Cariños para linda, ti, muchas Dina. Gracias. Tenemos a De Jesús García, dice, saludos desde Madrid. Cariños, hace días que no la oía yo. Ninoska Ana Santini, hola, muchos cariños. Cariños, Ninoska. Danisa Valdés dice, hola, muchos saludos. Hola. Qué lindo su lechero, dice. Sí, es lindo. Es de mi pololo, se lo robé. Sandra Muñoz dice, muy simpática la profe Daniela. Gracias, mis saludos, Sandrita. Señora Cristina.
Saludos para ti también, Sandrita. Mira, Cristi, ahí está mi leche calentita. Entonces lo que yo hice fue bajarle la espuma, le pueden dar unos golpes o la mueven y le van a bajar la espuma, ya, si es que se les hirvió. Y luego van a poner la gelatina sin sabor, ya, ahí, y la vamos a mezclar para disolverla un poquito y vamos a dejarla aquí tranquilita un ratito después para que termine de hidratarse. Bien, ahí, oh, lo hice con mucha energía y lo boté. Ahí, tenemos que se derrita bien, ¿no? O sea, que vamos, se disuelva. Vamos con más saluditos mientras se disuelve ahí. Loreto Núñez dice, hola, buenas tardes, muy rico postre, saludo desde Ñuñoa, muchas bendiciones para todas. Cariños, bendiciones para ti también, Loreto. Isabel Flores dice, todos los días se lucen con sus recetas, cariños para todo el equipo, se pasan. Cariños, muchas gracias, qué bueno que te gustan. La Dina Retamala y manda un regalito, me imagino que es para la Andreita Muñoz. Ah, verdad, para la Andrea. Sandra Gaña dice, saludos desde el Quisco. Cariños al Quisco, Sandra. Susi Corondo, saludos, pone. No la había leído a Susi, bienvenida. No, yo tampoco. Sí, qué bueno, la espero todos los días. Todos los días a las 4:30. Saludamos también a Marcia Martínez, que le están mandando saluditos a la Andrea. Eso, Andrea, sí. Déjese regalonear nomás. Isabel Flores también le manda un regalito a la Andrea y la Sandrita Gaña, lo mismo. Andreita Muñoz dice, gracias, se pasaron. Gracias a ti, Andrea. Susi Corondo dice, saludo desde Miami, Miami. Ah, no, estamos a otro nivel hoy día. Estamos a otro nivel. Leticia Pacheco dice, hola, señorita Cristina y señorita profesora Dani. Qué rico, un gran abrazo desde la Florida. Cariños, un abrazo para ti también. Nubia Prada dice, buenas tardes, mis niñas, gracias por sus recetas. Hola, mis Nubia. Bellas instructoras, bendiciones y abrazos a todos los que están detrás de cámaras. Muchas gracias. Y ahora los chiquillos están muy saludados, los chiquillos. Son famosos. Vamos los a ponerle ahora. La foto. Volvió el queno a todo esto, lo tengo de nuevo. Ya está sanito, ya se mejoró. Sí, que me lo quitan del centro, del lado. Teatro, ¿cómo se llama? Del teatro. Del teatro. Me lo quitan y después se enferma. Así de chistoso es el queno. Dina Retamal dice, Andreita, feliz cumple, cariños y bendiciones. Mira que va a estar saludado hoy día la Andreita. Luz Victoria Tavares dice, te escribo desde Colombia, felicitaciones por tu programa. Linda, no la había leído tampoco a Luz. Sí, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. De Jesús García dice, eso tiene una pinta buenísima. Sí, es rica la panna cotta, chiquillas. Es como una especie de flan, un poco más cremoso que el flan. Ya, mira, Cristi, yo ya disolví un poquito la gelatina en la leche caliente. Y ahora voy a poner en una olla directo la crema, el azúcar. Voy a poner todo el azúcar, que ahí me quedó un poquito pegado. Ahí. Y voy a poner la esencia de vainilla. Bien, y esto me lo voy a llevar a fuego también. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se derritan los cristales de azúcar. Una vez que los cristales de azúcar estén derretidos, volvemos al mesón. Ya. Cuénteme si tenemos mientras alguna entonces, preguntita, más saluditos tenemos para a Malva la Córdoba, dice, hola, ¿cómo Andrea están? Un abrazo grande para todo el equipo. Hola, Malva, un abrazo para usted. Andrea Muñoz dice, de regalo mi panna cotta de naranja. Sí, Eso. Verónica Tapia dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cariño desde el Tabo. Cariños al Tabo. Ani Pilkin dice, hola a todos, un abrazo grande de Chiguayante. Hola, Ani, muchas gracias por vernos hoy y acompañarnos. Cecilia Sense dice, hola, aquí estoy, buenas tardes. Buenas tardes, hola, qué Cecilia. Bueno que llegó. Melita Vázquez, hola, dice, saludos. Hola, Mili. Nos manda una manito ahí. Saludos. Dedito Mili para arriba. María Manso dice, qué lindo, me encantan las recetas, millones de cariño, dice. Muchas gracias a usted. De Jesús García dice, estuve de vacaciones, pero aquí estoy fiel a la cita con ustedes. Qué rico. ¿Y dónde fue de vacaciones? Que nos cuente. De Jesús García no es de acá, me parece. No, es de Madrid. Ella es la chica de Madrid. Susi Corondo dice, qué rico, me hacen engordar, pero feliz. Bueno, uno de repente. Milena Jiménez dice, hola, saludos de acá, de la Manuel Plaza. ¿Qué hacen de rico? Hola, hola Milena. Hola, Milena. Yo no había leído a Milena. No, tampoco. Ah, bienvenida. Milena. Sí, Milena. Estamos todos los días en la tarde cocinando. Hoy día estamos cocinando panna cotta, pero hacemos de preparaciones saladas y dulces todos los días a las 4:30. Ana Torres dice, muchos cariños, Requinoa. Ay, cariños a Requinoa. Es lindo, Requinoa.
Natacha Valenzuela dice, un saludo desde Rancagua, un abrazote para todas. Cariños, un abrazote para ti también. Luz Saez dice, hola, viéndole nuevamente de Villarrica. Ay, qué rico, gracias. Gracias por vernos, chicas. Natacha Valenzuela manda un corazoncito por ahí para la Andrea. Un abrazo, Natacha. Mira, Cristi. ¿Cómo vamos? Solamente tienen que mezclar y solo mezclar, o sea, mover despacito el batidor, no fuerte, porque acuérdense que están calentando crema, entonces si ustedes agitan mucho la crema se va a cortar. Y tienen que mezclarla hasta que cuando ustedes muevan la olla ya no hayan grumo, o sea, cristales, perdón, de azúcar. Cuando ya está así, está listo esto, lo que vamos a hacer es agregarle la misma leche que derretimos la gelatina. Ahí. Se la voy a mezclar y a esto finalmente le voy a poner el jugo y la ralladura de la naranja. A mí incluso me cayó un poquito de pulpa y me gusta que quede con pulpa, pero si a usted no le gusta la puede colar. ¿Ya? A mí me gusta que salgan pedacitos de pulpa, ¿ya? Va a parecer como que se corta, pero no se preocupe, solamente porque teníamos una mezcla con grasa y le agregamos una mezcla que tiene más densidad de agua, entonces hace ese efecto, pero no es que se haya echado a perder ni nada por el estilo. Ay. Ya, Cristi, cuénteme. Vamos con más saluditos. Sí, tenemos a Leticia Pacheco, dice, muy feliz cumpleaños, Andrea, que tengas un lindo día. Abrazos, Andrea, qué bueno que estás y cumple justo hoy día conmigo. Enriqueta Riquelme, saludo desde Hualpén con cariño y gracias por todo lo que nos enseñan. Gracias a ti, Enriqueta, por vernos. Cintia Salas, saludos, un abrazo y gracias por sus recetas. Un abrazo, Cintia, gracias a ti. Angélica Ferrada dice, saludos desde Villarrica. Cariños a Villarrica, muchas gracias. Jenny Zavala dice, hola, desde Copiapó. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Malva Guerrero dice, hola, un saludo desde Talca, llegué recién, un abrazo. Cariños a Talca, era bastante fácil la receta que estamos haciendo, así que puede volver a ver el video para ver el ¿Cómo vamos, paso. Querida Dani, ahí? Estamos bien, mira, yo acá tengo unas fuentes, o ustedes pueden hacerlo en una fuente grande, como un postre común, o ponerlo en porciones individuales como lo voy a hacer yo. Estando caliente, ustedes lo van a porcionar, o lo van a poner en una budinera común, ¿ya? Ahí lo porcionan con cuidadito nomás para no manchar. Por ahí. Ya se lo están repartiendo los chiquillos. Después come, Jorgito. Pobre Jorgito, que él nunca ha comido. Que la gente sepa que el director está diciendo, para el director, para el sonidista y para el productor, olvídenlo. Para la Criti, para Quinito y para la Vale. Es que se pelean y el que no dice que le preguntemos si come completo. Una vez que los tengan así, chiquillas, lo van a tener que dejar que entibie a temperatura ambiente, ¿ya? Una vez que esté tibio, usted lo puede decorar como quiera. Le puede poner encima chocolate, gajitos, trozos de la misma fruta que esté ocupando. En este caso yo le voy a poner naranja. Le puede poner una lluvia de azúcar, le puede poner azúcar flor, una costra de azúcar flor. Ahí ya va la creatividad suya, ¿ya? Pero lo importante es que primero llegue a temperatura ambiente y una vez que llegue a temperatura ambiente lo van a llevar al refrigerador por al menos unas 4 horas. Porque de esa forma va a cuajar, va a tomar la consistencia y usted ya se la va a poder comer como un flan. Qué fácil la receta, Dani. Y es súper rica. Sí, sí, la panacota es muy rica. Es muy, muy rica. Súper fácil. Sí, las únicas precauciones son derretir bien la gelatina, porque si no la derriten bien les van a quedar grumos. Y aparte de eso, no mezclar enérgicamente la crema, porque la van a cortar. Ya, pero aparte de esas dos cosas, es solamente unir materiales y evitar que hiervan, cualquiera de los dos. Yo tampoco he probado la panacota. Hay tres, así que ahí ustedes verán cómo se la mí. Vamos con más saluditos. Marcela Cayo dice, ¿qué prepara? Estamos haciendo una panacota de naranja, pero usted puede reemplazar la fruta por la que más le guste. Brendy Barrera dice, saludos desde Putu, región del Maule. Oh, cariños, no la había escuchado tampoco. Yo tampoco la había escuchado. Espero verla más seguido. Bienvenida. Sí, bienvenida. Tenemos también a, no sé, Jessica Ivonne Lizama dice, desde Talca. Cariños a Talca, muchas gracias. Mariali Olea, mira, apareció la Mariali hace tiempo que no escribía. Sí. Un abrazo para ti, querida. Oye, partieron los cursos ya, pues todavía no te veo por acá.
Estás media flojita, Mariali. Tenemos a Katherine Silva, dice, hola, ¿cómo están? Saludos. Hola, Katherine, muy bien, ¿y usted? Patricia Bade dice, qué lindo tus envases para el postre. ¿Dónde se pueden comprar? A ver, estos los compré en lo chino. Yo amo los chinos. Y los otros, donde hice los nuevos, los compré en una tienda de segunda mano. Así que siempre métanse a esa tienda porque tienen cosas muy bonitas. Paula Aceituno dice, hola lindas, saludo desde Machalí, Rancagua. Hola Paula, cariños para ti. Iris Aguilera dice, hola, felicitaciones por sus recetas. ¿Se puede hacer con maracuyá? ¿No quedará muy ácida? No, para nada. Lo que tienes que hacer es formar una pulpa y ahí si tú quieres puedes endulzar la pulpa. Hacer como una reducción del maracuyá, la pones a cocer con un poquito de azúcar. Pero antes de llegar a un punto de mermelada, solamente que reduzca el agua. Y con esa pulpa tú la preparas esta. Y para decorar puedes sacar trocitos de maracuyá. Si no quieres que la maracuyá se te deshidrate, la pintas con un poquito de mermelada de durazno o de damasco que le da brillo y la hidrata. Director, tenemos a nuestro colaborador por ahí. ¿Verdad? Sí, pues quien le provee los insumos ahí para que la Dani pueda hacer sus ricas preparaciones. Tenemos a Dulce Nora por ahí. Vamos con Dulce Nora. Dulce Nora. Director, despierte. Despierte, que está pensando en la panacota. Yo por mientras que el director pone, voy a decorar. Ya, yo les voy a leer los últimos saluditos mientras ya. El director... Ahí está Dulce Nora. Apareció. Dulce Nora es una empresa de la comuna que distribuye materias primas y materiales en general para la repostería, gastronomía. Tiene moldes, chocolates, almidón de maíz, azúcar. Ahí les va apareciendo en pantalla todo lo que Dulce Nora tiene. Harina mangas, de maíz, boquillas. Colorantes, boquillas, pesas, etcétera. Tiene hartas cosas para repostería y celíacos. Así que para que lo sigan en sus redes sociales a nuestro colaborador, Dulce Nora. Ahí aparece su página, es www.dulcenora.cl. Sí, también tienen Instagram y Facebook para que los sigan. Productos rotulados, ojo ahí, no son productos envasados así a granel y que no tengan su rotulación. Nuestro colaborador para que la Dani haga esas cositas ricas que tiene ahí. Para que las vengan después. Para que las... Sí. Vamos con los últimos saluditos, Dani. Ya. Tenemos a Patricia Bade, dice, gracias por los datos. Hola, Patricia, qué bueno que te sirve. Rebeca Hernández dice, hola, acabo de llegar a conectarme, pero revisaré después la receta. Gracias, profe. Eso, gracias a ti, Patricia. María González dice, hola, ¿podrían preparar cositas dulces? A ver, dámense. Cositas dulces sin azúcar, porfa, soy diabética. Vamos a ir buscando ahí recetitas nuevas para ayudarle a que pueda comer alguno. Rosy Muñoz dice, saludos desde Viluco, en Buin. Hola, Rosy. Cariños a Viluco. Gracias, Rosy. Carmencita Campuzano, apareciste. Dice, hola, ¿cómo están? Hola, las Carmencita. Alcancé al final. Un abrazo a todos por allá. Qué rica receta. Muchas gracias. Cariños a ti, Carmencita. Rosa Gutiérrez dice, qué rico postre, profe Dani. Se ve riquísimo. Me encantó. Saludos y abrazos para todos. Abrazos para ti también. Qué bueno que te gustó. Y así van variando, chiquillas, que generalmente uno hace como los mismos postres. Y este es muy rico. Darío Ahumada dice, hola, saludos desde Argentina, querido Chile. Hola Darío, muchas gracias, cariños para ti también. Berta Isabel dice, saludos desde Arequipa. Un abrazo Arequipa, Berta. Sandra Gaña dice, ¿pueden poner la receta de nuevo, por favor? Director, ¿podemos ponerla? Sí. Iris Aguilera dice, saludos desde Arica. Cariños Arica, amo Arica, ya lo he dicho muchas veces. Andreita Muñoz dice, muchísimas gracias a todos y a todas por sus saludos. Y a ustedes y al director, se pasaron. Espero mi panacota de regalo. Eso. Cariños, Andrea, pásalo bien hoy día. Director, tenemos la recetita por ahí a mano. Para que la repitamos. Mira, panacota de naranja. Necesitamos 300 ml de crema para batir, ralladura de naranja, 60 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, 120 ml de leche, 7 gramos de gelatina, una naranja. Eso. Mira, Cristi, yo terminé poniendo una lluvia de azúcar
y poniéndoles unos gajitos de naranja. Su toque final. Sí, si ustedes quieren que el azúcar quede más entretenida, la podrían sopletear. Si tienen un soplete de cocina, la sopletean por encima y queda caramelizada. Y ahí se les ve más atractivo el postre. Yo no me arriesgo aquí a ocupar el soplete porque como está encerrado... Podéis quemarle el pelo al queno, al camarógrafo. Me asusto que el queno ahí quede chamuscado. Y después queda sin ceja y sin pestañas. Pero es bastante sencilla para que puedan ir variando sus postres. Y queda lindo. Sí, es linda. Debe ser rico, lo probaré el día de hoy. Eso. Bueno, yo por mi parte me despido. Le doy las gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy. Los invito a que se conecten mañana. Que vamos a estar con nuestro... ¿Con quién estamos mañana? A ver, vamos a ver al tiro. Mañana estamos con Willy, con un arroz verde salteado de verduras. ¡Qué rico! Así que los dejo cordialmente invitados a que se conecten mañana a las 4:30 de la tarde. Eso. ¿Nos despedimos, Dani? Sí, muchas gracias por vernos. Yo llegué hoy corriendo, pero llegué. Y ahora nos vemos el jueves. Y ahora me voy a hacer clases. Clases. Sí. Muchas gracias, chiquillos. Que tengan una linda semana. Yo los vuelvo a ver el jueves. Chau.